with growing U.S. military threats against Venezuela. The armed forces of Venezuela are in a continual mobilized basis to defend the Bolivarian Revolution of Venezuela. And in communities across Venezuela, the militias are also organized. We visited one militia on the outskirts of Caracas. Siempre ese gran hombre que nos enseñó a vivir y nos enseñó a que la patria es primero. Primero está la patria, segundo la patria y tercera la patria. Entonces, Chávez vive. La patria sigue. Leales siempre. Leales siempre. Witness the food distribution program called GLAP, C-L-A-P. More than 6 million families receive large quantities of food on a subsidized basis every month. Mientras en el mercado un kilo de pollo tiene el costo de 10.000 bolívares soberanos, en este momento la comuna está distribuyendo a más de 1.000 familias, está distribuyendo un combo de un pollo que oscila entre 2 y 3 kilos, carne y huevos por tan solo el costo de 1.000 bolívares soberanos. Es decir, que es totalmente asequible los CLA trabajando en el tema de la resistencia económica para lograr de que lleguen alimentos a bajo costo subsidiados totalmente por el Estado. Se le está llenando lo que falta para que lo lleven a su comunidad. Bien. Pasión. Ya adelante llevaron los pollos, los huevos y la carne, proteína para cada una de nuestras comunidades. Así que la ayuda humanitaria que nos iba a mandar Trump, que se la coma el solito, porque nosotros no la necesitamos. El pueblo venezolano tiene su gobierno bolivariano, que es el que nos ampara a todos, hombres, mujeres y niños, y extranjeros y venezolanos, no nada más los venezolanos. Estamos claros en eso. Y que viva Maduro y viva nuestro presidente Nicolás Maduro. Era Gloria, ella es la jefa de los CLA de la parroquia. Una de las jefas. Junto con la camarada Maribiel. Y todo esto es la estructura del Estado Mayor de los CLA. Es el equipo de despliegue. Que es el equipo de despliegue, todos ellos que están allí. Y aquí vienen los CLA. 4, 6, 8, 30. Este jabón bolivariano, comunitario. Esto es lo que le cuesta, son 500 bolívares. Mientras el otro le vale 2.000 y 3.000 bolívares. Bolivariano. Y lo producimos aquí en Antima. Ese jabón se produce en Antima. Gloria, déjame presentarte. Ella es la camarada Reina Lira. Ella es la coordinadora por el Partido Socialista Unido de Venezuela de comunas y consejos comunales de la parroquia. Aquí hay 21 comunas y 195 comunas. 198 consejos comunales. Nosotros, bueno, hola, mi nombre es Regina Lira. Le doy un cordial saludo al pueblo estadounidense, a ese pueblo revolucionario que tenemos para allá y que sabemos que nos están apoyando con este ataque brutal que tenemos del presidente Trump. Pero quiero que sepa a los revolucionarios de los Estados Unidos que este pueblo es aguerrido, somos hijos de Guaycaipuro, hijos de Simón Bolívar, y que no va a ser tan fácil como ellos creen que van a venir y se van a adueñar de lo nuestro. Aquí estamos en pie de lucha. ¡El hijo de la milicia, Carlos, el hijo! It's more urgent than ever for people in the United States and around the world to act in defense of Venezuela, in defense of Venezuela's right to sovereignty and peace.